Hemos invitado el día de hoy al consejero Martín Fass, consejero electoral del INE, uno de los 5 consejeros que votó en contra de la determinación de sus 6 compañeros consejeros para aplazar el proceso de revocación de mandato. Le damos la bienvenida al consejero Martín Fass. Muy buenas tardes, consejero. Bienvenido a los periodistas. Álvaro, buenas noches. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que le explicara al auditorio, consejero, por qué, a su juicio, no fue correcta la determinación que tomó por mayoría el Consejo General del INE el viernes de la semana pasada. Pues mira, Álvaro, fundamentalmente fue porque al interior de la mesa no se exploraron, creo yo, suficientemente todas las alternativas reales, los distintos escenarios que había, y que una vez hecho el balance de todos estos, si en verdad no se encontraba una solución que fuera menos gravosa, pues entonces solamente podría operar ello. Pero nosotros insistimos, al menos yo estuve insistiendo, en que existían otros escenarios posibles, que el único escenario no era la posposición, sino que podían haber otros escenarios de lo que sí se puede hacer con la cantidad de dinero que efectivamente nos ha sido recortada, porque eso sí hay que decirlo. Es decir, efectivamente no se entregó el presupuesto que se había solicitado. Sin ese presupuesto sí se complica realizar el proceso de revocación de mandato. Sin embargo, con una serie de ahorros que se hicieron, había la posibilidad de avanzar en algo más que fuera simplemente la posposición. Y sin embargo, no se alcanzó a realizar, creo que con profundidad y con el tiempo que el asunto exigía. Yo emprendí desde mi oficina una revisión que buscaba distinguir qué cosas son las que realmente la Constitución y la ley nos piden, y ver si haciendo las cosas de otra forma podíamos eficientizar y maximizar esos 1.500 millones, que fue lo que se pudo ahorrar, para ver cómo sí podíamos hacerlo. Pero bueno, había una mayoría que estaba muy, muy apegada a un solo escenario, que era el escenario de esta posposición, y yo fundamentalmente por eso no acompañé la decisión de mis colegas. Hay en la deliberación que se está haciendo en todos los ámbitos del país la idea de una parte de que para qué hacer un proceso como el que está en curso y que ha quedado aplazado si no hay necesidad. Pero aquí ya no hay manera de poder hacerse a un lado, consejero Martín Fass. Es decir, hay un mandato constitucional, hay plazos inclusive. El único problema es que, de acuerdo con la mayoría de los consejeros, no hay suficiente dinero para llevar a cabo este proceso. ¿De verdad es lo único que hace falta, o no hay voluntad, o hay un propósito de socavar o de aún de cancelar, de sabotear este proceso? Mira, si hay un problema real, que es el hecho de que no se nos otorgaron los recursos para realizar el proceso con la forma, con los estándares con los que se realizan los procesos electorales normales, digamos, o sea, los de siempre. Entonces, sí hay un problema ahí, porque efectivamente el recorte presupuestal fue un recorte que no atendió a los requerimientos técnicos. La obligación está. Yo creo que todos los consejeros somos conscientes de que tenemos una obligación, porque es un mandato constitucional. Desde luego habrá que ver si se reúnen o no se reúnen las firmas. Este proceso, pues, es un proceso que culminará
La entrega hasta el día 25, pero luego después vendrá una etapa de revisión y será realmente hasta el 4 de febrero, cuando ya sepamos si realmente las firmas que se entregaron reúnen las condiciones y además son las suficientes, ¿sí? Pero el mandato, igual, claro, una vez que esto esté, pues no hay ninguna duda de que hay ahí un mandato. Yo creo que aquí el punto radicaba, desde como lo alcanzo a ver yo y desde la perspectiva de tal vez de los colegas, es que se estaba buscando realizar un acto que permitiera activar una resolución judicial, particularmente, ya se había acudido a la Corte, pero también hay la posibilidad de que el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intervenga. Y de tal manera que al tomar un acuerdo, que en este caso fue por posponer, pero se pudo haber tomado un acuerdo en un sentido distinto, lo que se buscaba, y en eso creo que hay un consenso de los 11 consejeros y consejeras, es generar un acto que permitiera una impugnación para que la autoridad judicial resuelva. Resuelva si se hace la revocación de mandato con los recursos que se nos dieron, que fueron muy pocos, y que nosotros juntamos por ahí algunos ahorros y hemos juntado 1.500 millones, y por lo tanto que esta autoridad judicial nos mandate realizarlo con ese dinero, pero eso significaría que entonces no se va a realizar quizás poniendo todas las 160 mil casillas, sino quizás mucho menos. ¿Qué tan menos? Va a depender también de cómo procedamos, y ahí es donde había algunas diferencias, particularmente entre los consejeros, porque para algunos consejeros, por un lado, todavía se podía, esos 1.500 millones se podía todavía hacer más con eso, ¿sí? Pero finalmente será una autoridad judicial quien resuelva si lo hacemos con esa cantidad, o bien si le ordenan al Congreso que nos dé todo lo que falta para el total. Yo ahí veo un escenario un tanto cuanto complejo. Yo creo que va a ser muy complicado que se nos dé todo el dinero que se había solicitado, y creo que vamos a hacerlo eficientizando lo que tenemos. Y entonces ahí era, y el desacuerdo estuvo fundamentalmente en que una mayoría de colegas consideraba que el acuerdo que debía de hacerse en ese momento era el de la posposición temporal en lo que resuelve la Corte, y otros opinábamos que podía continuarse todavía haciendo algunas de las actividades en espera también de que resuelva la Corte, sin duda, pero maximizando maximizando lo que tenemos, y quizás se pudo haber sacado un acuerdo en donde dijera lo vamos a hacer pero con menos casillas. Y entonces en ese momento algún partido seguramente también diría, oye, no puedes hacerlo con menos casillas porque la ley dice que las tienes que hacer con las mismas del proceso federal pasado, y por lo tanto también habrían acudido al Tribunal Electoral. O sea, es decir, lo que se está buscando es activar al Poder Judicial de la Federación, particularmente el Poder, el Tribunal Electoral, para que nos indique si lo hacemos con lo que tenemos y bajo qué condiciones. Pero el acuerdo pudo haber sido un acuerdo distinto, no necesariamente el de posposición, y ahí fue donde no alcanzamos a tener un acuerdo. Algunos insistíamos en que teníamos que manejar más escenarios, pero bueno, hubo un S65, ¿no? Además, muy respetable la opinión de los colegas, ¿eh? En lo particular, ahora, pues ni hablar, en los sabemos colegiados a veces se gana y a veces se pierde. No, sí, por supuesto, y ahora hubo una mayoría, por cierto, ¿no? Un consejero electoral, Roberto Ruiz Saldaña, habitualmente no emitía un voto con, digamos, con los criterios que han sostenido el consejero presidente Lorenzo Córdoba y, por ejemplo, Ciro Murayama. Ahora fue el consejero, digamos, que fiel de la balanza, que le dio, digamos, la mayoría a esa concepción. Eso pues se da en los órganos colegiales. ¿Cuál estima usted que deba ser la conducta que asuman
pues ahora los consejeros sencillamente ya nada más esperar a que resuelva el Poder Judicial? Bueno, de acuerdo, toda vez que el acuerdo que se aprobó por mayoría es uno en el que se posponen temporalmente, con excepción hecha de la recabación de firmas y la comprobación de las firmas, pues sí hay que esperar. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que estar manejando ya escenarios de qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos y cómo con lo que tenemos sí podemos hacerlo. De hecho, esa era un poco la discusión al interior de la mesa y algunos consejeros decíamos que había escenarios en donde se podía hacer todavía más, porque de acuerdo a los estándares, más bien de acuerdo a las proyecciones que hacían las áreas técnicas, nos decían que se dice que con esos 1.500 millones solo se pueden poner alrededor de 65 mil casillas. Algunos de nosotros estimábamos que se podían poner más, que se podían poner hasta 80 mil o quizás un poco más de 80 mil casillas, si por ejemplo modificábamos la estrategia de capacitación y en lugar de salir a visitar a 12 millones de ciudadanos, como en principio debiera de ser, solo fuéramos a visitar a aquellos ciudadanos que en el proceso electoral anterior se consideraron aptos, que estamos hablando aproximadamente de unos 2 millones. Eso significaría un ahorro porque ya no necesitaríamos salir a visitar a tanta gente, por lo tanto, habría que hacer trabajo en campo en lugar de 70 días, solamente quizás 40, 45, y ahí nos estaríamos ahorrando, porque eso es lo que realmente es muy costoso, Álvaro. Sí. Todas estas personas que ustedes ven con sus chalequitos, esos rosas del INE, que andan con lluvia, con sol, visitando a montón de gente, el contratarlos, eso es lo caro. Entonces, si los contratas 70 días, y pues te salen un costo. Si los contratas solamente 40, porque ya no tendrían que ir a visitar a tanta gente, sería menos. Entonces, creo que nosotros tenemos que seguir explorando esas posibilidades. De hecho, las empezamos a explorar, pero no con la suficiente profundidad con la que hubiéramos deseado algunos. Pero yo creo que eso tenemos que estarlo haciendo. Tenemos que explorar esos escenarios. De hecho, el presidente López Obrador hoy habla al respecto. Es decir, para él no sería, digamos que, negativo que se instalaran no todos los centros de votación, digamos, de una elección constitucional normal, digámoslo de esta manera, sino que podría haber centros de votación menores, porque en el fondo lo que se trata es de que se siente un precedente justamente al respecto. Sí, ahí nada más el único problema, Álvaro, es que efectivamente la ley que acaban apenas de hacer, porque hay que recordar que ahí hubo también todo un lío al respecto, sí es muy clara al decir que se tienen que poner el número de casillas, el mismo número de casillas que en la jornada electoral federal, no en la consulta. Entonces, sí hay ahí, y eso fue una de las cosas que por lo menos a quienes optaron por la mayoría de suspender, sí les preocupaba mucho, y está bien, o sea, y es una preocupación legítima, porque sería hacer una elección sin ese criterio que establece la ley. Por eso es que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Suprema Corte nos dice, oigan, háganlo con lo que tienen, no le hace que pongan menos casillas, pues entonces vamos a tener que hacer un ejercicio de maximizar qué es lo que sí podemos hacer con lo que tenemos. Lo más probable es que se tengan que poner menos casillas. El problema es que sí fue un asunto que quedó muy claro en la ley, ¿no? Y es un criterio tan claramente establecido en la ley que buena parte de mis colegas pues dijeron, es que no podemos salir con un acuerdo en el que digamos que con este dinero solo podemos poner 65 mil o 80 mil o 85 mil, porque teníamos ahí varios escenarios, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir trabajando en esos escenarios, porque pues no sabemos primero no sabemos cuándo nos va a contestar la Corte, que la Corte pues suele tardarse. Tampoco sabemos cuándo nos va a contestar el Tribunal, que es menos tardado, ciertamente,
pero nos pueden contestar, ¿sabes qué? Hazlo con lo que tienes y pon menos casillas, o hazlo con lo que tienes y pon las casillas que dice la ley. O sea, es decir, realmente ahorita no sabemos qué nos va a decir el tribunal o qué nos va a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos que estar haciendo muchos escenarios para saber qué es lo que podríamos hacer. Y eso era una de las cosas en las que yo particularmente insistí mucho al interior de las mesas de trabajo, que manejáramos más escenarios para ver realmente si ese era el único escenario posible, el de posponer la revocación. Y había ese escenario, pero había al menos otros más, pero ya había una mayoría que prefirió irse por ese escenario de la posposición, respetable. Y bueno, pues así se escribió, con un 6-5. Y debo decirte una cosa, Álvaro. Sí. El otro día estábamos viendo ya las cifras finales del año, y este consejo es el consejo en donde más votaciones 6-5 ha habido de toda la historia. No es que sean demasiadas, porque hay muchos asuntos un poco de trámite, pero en asuntos así fundamentales, este es el consejo que más votaciones 6-5 ha tenido, ¿no? Incluyéndose, por ejemplo, algunas de las más polémicas que hubo la vez pasada, como fueron estas candidaturas que se quitaron, pues se quitaron 6-5 también, ¿no? Pero pues eso es muy normal dentro de un colegiado, ¿no? La verdad. Correcto. Consejero Martín Faz, muchísimas gracias como siempre, y por favor sigamos en comunicación, porque lo que define el Consejo General del INE es de enorme relevancia para el país. Muchísimas gracias. Un gusto, Álvaro, y aprovecho para desearte felices fiestas. Igualmente, consejero. Muy buenas tardes.